Muy agredida, ¿no? En, 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 con los años. Cada vez más uh, se ve que uno va creciendo y también, eh, bueno, yo tengo una... Eh, mi abuela es bastante conocida, tiene una posición es muy, ante la es, vida. Es muy, es, <laughs> tiene una es, posición en la vida, entonces yo estoy como eh, relacionada con ella directamente. Ah, te relacionan con eso. Claro. O sea, creo que eh, me han dicho de todo. Pero, y los entiendo, digo... Bueno, ha leído poco un, de la vida. Vos estás en un gremio que también se dividió mucho, se, sí, se politizó mucho. Se politizó mucho y, y, y. También con situaciones muy hipócritas, ¿viste? Porque tipos que proponían quemar el grupo Clarín vienen a laburar a polka. O sea, sean coherentes, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, A la, yo hora, tengo de a la hora de cobrar todo el mundo venía, ¿viste? No, no había Sí, problema. yo tengo compañeros. que Yo cuando trabajo somos todos iguales. ¿Entendés? Lógico. Entonces, yo no no, no sé, con, con Pablo Echarri, que, que están okay. del otro lado, de, de, de como tan kirchnerista, yo con Pablo trabajo, almuerzo, me río y no hay una diferencia. Está bien. ¿entendés? Y no entendía por qué, cuál es el drama. Digamos, cada uno piensa lo que quiera, obvio. Pero acá pensar distinto es tener una letra escarlata. Mm. No podés pensar distinto. Mm. No sé qué significa pensar algo y no sé qué significa pensar distinto no. tampoco. Digo, Pero no podés tener tu propio pensamiento porque sos condenado. Sí, sí. Y yo no tengo ganas de que me estén condenando todo el tiempo. Mm. Yo ya trabajo. Pero vos, de hecho, no opinás sobre política. ¿eh? No, no opino, pero se ve que pero es manifiesto poromo, algo. ¿sí? <laughs> Está bien. <laughs> manifiesto algo que. Está bien. Que, que, no sé. A mí me duele mi país. Obvio, lógico. Eh, y no me importa quién esté en el poder. Uh -huh. A mí me duele mi país, eh, me duele mi república. A mí me. me, me eh, yo voy a la uno, 11, 14, pero nadie se entera. Obvio. Y yo no tengo que manifestarlo. Uh -huh. eh, o, o yo hago mis cosas y no tengo la necesidad de estar diciendo qué hizo, sacarme una foto subirla. Porque yo digo, yo trabajo en mi granito de arena por el otro o por mí o porque lo hago porque entiendo que yo voy a dejar de estar, pero tenemos que dejar uh -huh. algo. Entonces, yo no quiero que me roben más, uh -huh. sea quien sea. O uh -huh. sea, estar caminando en la calle y ver sí, que chorean a alguien, no, no me gusta eso. No me gusta. No me gusta no poder confiar. No uh -huh. me gusta que no me miren a los ojos. O sea, uh -huh. son todas cosas que me parecen necesarias para la convivencia humana y que en este país está todo transgiversado. háblame un poco de los varones, de los dos varones, ¿cómo son? Bueno, son, eh, son salvajes. Por eso <laughs> esa palabra que dije no la quería utilizar, la porque me parece demasiado linda. Eh, tengo un hijo muy sensible, muy sensible, que no le gustan los cambios. El de once es más tradicionalista, muy amante de los animales, mm. que implica salvar a una hormiguita si está en la Mirá, pileta. ¿Cómo se llama? Silvestre. Ah, <laughs> <laughs> pónele un nombre, claro. Pero fue así. Eh, <laughs> es, es muy sensible. Le encanta abrazar, necesita el contacto. Y después tengo a Ali, que es el más chiquitito. ¿Cuánto tiene? Siete. Que es un fantasioso, un fabuloso, porque fabula, genera historias, amigos imaginarios. Ah, mire. Muchos. Eh, son todos muy cariñosos, muy libres. Cada uno con su personalidad, Silvestre es más para adentro, Ali es muy expansivo. Uh -huh. eh, y son niños todavía, a mí me gusta que uh -huh. la niñez dure y, eh, y no que la anule la tecnología. Eh, así que están en procesos. ¿Cuántos tienen celular? Ámbar tiene celular y Silvestre tiene celular para hablar con el padre que vive en Chile. Claro. Eh, es como un nexo comunicativo, pero es algo más eh... práctico más. ¿eh? Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Soy feliz. Soy feliz por momentos. Uh -huh. Sí. Por momentos sí. ¿Vas a estudiar biología marina? Mira, me lo estoy planteando. Todavía no lo sé. <laughs>